Bueno, pues respecto a salir del mercado laboral, lo primero que se me ocurre a mí es que cada vez saldremos más tarde. Sigue habiendo mucha diferencia entre unas profesiones que son muy exigentes físicamente y que la gente, pues lógicamente, está deseando de terminar y de disfrutar, pero hay otras muchas como más creativas o en la que la persona simplemente considera que está añadiendo algo a la sociedad y no quiere dejar de trabajar. Y yo creo que eso socialmente pues tiene que permitirse de alguna manera que las personas se retiren cuando ellas quieran. Bueno, una vez que se han retirado, la situación actual también hay que tener en cuenta que esas personas pueden aportar mucho. Y sí, sí es verdad que luego pasan al medio familiar con gran protagonismo y eso es que lo que tenemos que hacer es agradecerlo, porque sin eso yo creo que las siguientes generaciones tendríamos dificultades para poder llevar la vida que llevamos. Y creo que hay que agradecerles y tiene mucho que ver especialmente con el desarrollo profesional de las mujeres. Si queremos tener un desarrollo profesional en el que viajar o en el que tener reuniones a horas extemporáneas, el apoyo familiar es muy importante y normalmente pues por la generación anterior ahí es donde está respondiendo, con lo cual para mí el equilibrio está en que las personas mayores tengan su tiempo para ellas, que hagan aportación, si así quieren hacerlo, al resto de la sociedad, de su, vamos a decir, el compendio de su experiencia profesional y por supuesto también ayudar a la familia. Pues va un poco en la línea de lo que opino yo también, porque por un lado sería el volver a dar o dar un papel más protagonista a la gente mayor, pero yo creo que tiene que ir vinculado, que es parte de lo que comentas, con otro modelo social, o sea, con un cambio un poco más profundo. Nos ocurre hoy en día en las empresas, ponías tú dos ejemplos muy buenos, que tenemos esta paradoja, ¿no? Por un lado, relegamos a personas con experiencia, entendiendo que ya no son aptas para las exigencias que tenemos hoy en día en el mercado, que ya sabes que es mucho más tecnológico, etcétera. Pero por otro lado, luego invertimos muchísimo esfuerzo en desarrollar competencias transversales que las nuevas generaciones hoy por hoy todavía no tienen, ¿no? Competencias relacionadas con las habilidades sociales, con la habilidad emocional incluso, que tiene que ver pues con la capacidad de defender ideas ante terceros, con la capacidad de escucha y de saber proponer soluciones, con la tolerancia a la frustración, con un montón de iniciativas que se pueden mover y que generalmente las aprendes a lo largo de la experiencia, ¿no? Se entrena un poquito en casa en las primeras etapas, pero luego hay una etapa que 100% nos centramos en el conocimiento técnico y un poco esas competencias se dejan de lado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos luego con las nuevas generaciones en las empresas? Intentar invertir tiempo, esfuerzo para que adquieran esas competencias rápidamente, ¿no? Yo sería partidaria de fomentar mucho más los equipos mixtos, mixtos a todos los niveles, ¿no? Hablabas del género, por supuesto, pero en las edades también tendríamos que, en la sociedad, pero también en las empresas, anticiparnos a esa dificultad. Entonces, que el trabajar con gente mayor y con gente joven fuera lo normal, o sea, fuera habitual. Porque al final, los grupos de trabajo, hombre, cuando te pareces a la gente de tu equipo de trabajo, inicialmente parece que es más fácil trabajar, llegar a acuerdos, entenderse, etcétera, ¿no? Pero a la larga, las ideas más creativas, innovadoras, las que más valor aportan, generalmente salen de grupos mixtos. De esa forma conseguiríamos también volver a dar mayor importancia a ese papel de las personas mayores, ¿no? Desde el trabajo también, que se reconociera esa importancia. Y luego en cuanto al modelo, yo lo llamo casi un tema de justicia social, ¿no? Es decir, pasamos las primeras etapas de nuestra vida, pues bueno, demandando, ¿no? Que nos cuiden, que nos atiendan, que nos alimenten, que nos den cariño, todo esto cuando somos pequeños. Llega más o menos a los 30, bueno, aquí hay mucho debate con cuándo somos autónomos, ¿no? Veintitantos, 30, 35, pero pasamos a la etapa en la que cuidamos a otros, hacia abajo, hacia arriba, pero estamos casi la mayor parte del tiempo ahí, ¿no? Cuidando a los demás. Antes esto se resolvía fácil, pues porque o te habías muerto cuando ya llegabas al momento que te tenían que cuidar, o si no te ibas a morir pronto, ¿no? Pero ahora vivimos mucho más. Yo creo que tenemos que pensar en un modelo, a mí me gustaría vivir en un modelo en el que cuando una persona llega a esa edad en la que no solo empieza a tener dependencia física, sino también otro tipo de dependencia que teníamos cuando éramos pequeños, ¿no? Pues mayor inseguridad, mayor soledad, ¿no? El miedo a la soledad no escogida que se dice, ¿no? Pues que en ese momento como sociedad pudiéramos decir, hombre,
ahora te toca a ti, solo faltaba, ¿no? Ahora te cuidamos, estás con los tuyos, estás en tu entorno, o sea, que no se viviera esa parte de, ¿qué hacemos ahora contigo? Pues la verdad es que ahora la utilidad, o sea, que de repente nos cuestionamos dónde tienen que estar casi, ¿no? Entonces, que en ese momento, bueno, yo ahí es donde veo que el papel de los mayores tendría que ser fundamental y, por supuesto, que tuviéramos posibilidades de cuidarlos, ¿no? En la feminización de la vejez, yo creo que hay un reto importante en avanzar en la igualdad también en esto, es decir, que en la vejez haya más presencia masculina, con lo cual el reto es que los hombres también vivan más. En relación con lo que supone eso respecto a los cuidados, en este momento que se da esa longevidad superior en las mujeres, yo creo que lo estamos viviendo como una etapa obligada que pasamos. Igual que la maternidad es intransferible, la pasamos nosotras, yo creo que en este momento todavía sentimos las mujeres que nos tocará cuidar. Y también tengo que decir que he visto que culturalmente hay menos rechazo por parte de los hombres cuando les toca, porque a veces hay casos en el que en una pareja pues está el marido en condiciones de cuidar a la mujer que está peor. Cuando toca se vive con naturalidad, o sea, no creo que culturalmente ahí el rol de hombre o mujer se supera por la necesidad, pero se supera, hombre, siempre hay casos del hombre que no ha hecho un huevo frito en su vida, que se suele decir así comúnmente, que pasa el cuidado a la generación siguiente porque no hay manera, pero yo sí que he observado muchos casos de que cuando ha tocado el hombre ha adquirido ese rol sin barrera cultural, lo cual me parece también pues que es positivo. Y bueno, pues finalmente decir que mientras la mujer sea la que previsiblemente va a protagonizar esa etapa de cuidados, pues yo creo que socialmente lo que hay que tener es una puesta en valor de ese trabajo, de esa dedicación, y asegurar que esas mujeres que pasan pues una buena temporada con mucha dedicación a otra persona o a otras personas, tengan medios materiales y humanos para descansar, muy importante, para tener a alguien que les haga, vamos a decir, sustituciones, para que puedan ir al cine, a pasear o a estar con las amigas, o sea, desconectar. Es muy importante tener medios para que las cuidadoras descansen. Medios también a veces son necesarios de apoyo psicológico, porque convivir con un enfermo pues suele ser muy duro y a veces también puede requerir ese tipo de apoyos y bueno, pues medios materiales para un entorno medicalizado en una vivienda, para tener toda la ayuda posible, material también para hacer ese trabajo más liviano, y sobre todo el reconocimiento social de la gran labor que se está haciendo en ese momento. Yo creo que la mujer, y además la mujer mayor, está en ese rol de cuidadora, pero diría también un poquito encasillada, ¿no? Es decir, asumo que esto se da en la sociedad, creo que es así en la mayor parte de los casos, pero también creo que corremos el riesgo de estereotipar un poquito este rol, ¿no? Aun siendo así en muchos casos, yo creo que una mujer llega a edades en la que ya es mayor, en la que ya no trabaja, en la que está en esa época en la que el rol de cuidadora parece que todavía es más protagonista. Y entonces, claro, la propia mujer igual siente ese rol, pero aparte es que todo su entorno lo da por hecho, que es así o que tiene que ser así incluso, ¿no? Entonces, por un lado, creo que es importante ese esfuerzo de la sociedad de no estereotipar y ubicarle ya en ese rol, porque habrá casos que sí, pero vamos a dar también espacio a que haya casos que no y que tengan más allá del cuidado otros intereses y también que ocupen mucha parte de su vida en otros intereses. Y luego creo que hay un aspecto, bueno, estoy casi más en el ámbito privado, ¿no? Pero creo que luego hay otro aspecto que excede al ámbito privado y que es fundamental en esta vejez, que es que llegan en peores condiciones económicas que los hombres, ¿no? Yo creo que esto no se escapa a nadie, el saber, bueno, en función de lo que has cotizado en tu vida, tienes mejores o más altas prestaciones o menos, ¿no? Creo que esto se da por
bueno, pues por conocido, es lo habitual, está como aceptado, y sin embargo creo que es un punto que sí que influye muchísimo en esta feminización de la mujer, ¿no? Entonces el pensar en modelos de cotización, de prestación, más flexibles o más integrados, ¿no? Yo escuchaba, pero yo siendo una adolescente, que dije, ostras, primera vez que oí algo así, ¿no? Decir, porque si durante X años de la vida entre dos personas se encargan de que la familia viva bien, ¿no?, a todos los niveles, con los ingresos, los cuidados, las atenciones, todo lo que se necesita, ¿por qué llegado el momento en el que te cuidan a ti o ya descansas y tienes tu pensión y puedes vivir de otra forma con esos descansos que comentabas, por qué en ese momento las condiciones de uno y otra son diferentes, ¿no?, cuando en realidad el esfuerzo se ha aportado por parte de los dos, independientemente de quién trabajara dentro y quién trabajara fuera, ¿no? Supondría un cambio de modelo, pero también tendríamos que revisar, ¿no?, esa parte de aparte del estereotipo, la parte de bueno, la parte objetiva, cuantitativa, de en qué condiciones llegamos, ¿no? Bueno, pues con esta pirámide poblacional que tenemos, efectivamente, el sistema no es sostenible si lo miramos como una foto fija. Pero es que yo creo que tenemos que ir adecuándolo a la evolución de la sociedad. Yo creo que en este asunto es muy importante no las pensiones, sino el concepto de la garantía mínima de ingresos o de renta garantizada, que decimos en Navarra, para todo tipo de personas. O sea, la sociedad tiene que ser integradora, ¿no? Nadie se puede quedar fuera o por detrás, por de medios materiales, para llevar una vida digna, por ningún motivo, por ningún motivo físico, como puede ser el ser mayor. Entonces yo lo veo así. Yo creo que tenemos que tener un presupuesto público que llegue para que todo el mundo tenga renta suficiente. Tanto si eres mujer, hombre, pensionista, con las diferentes cotizaciones, yo creo que eso tiene que tender a igualarse. Y tal como comentabas tú antes. Y también creo y confío, tenemos que confiar en que somos una sociedad que cada vez va a ser más productiva y más eficiente y va a ser más generadora de recursos. Y esos recursos tienen que pasar a un presupuesto público que colectivamente equilibremos todas esas desequilibrios o desigualdades. Así que yo confío en que seremos capaces. Yo creo que hemos empezado por pagar desde el presupuesto público las rentas garantizadas, y el sistema de la caja única de las pensiones, pues yo creo que continuará un tiempo, pero tendrá que ir poco a poco compensándose y dotándose de presupuesto público, que contribuiremos todos a hacer crecer con una sociedad más productiva y más eficiente. También me imagino un modelo con más solidaridad, más asociacionismo, más colaboración ciudadana, para que también haya cosas que se financien con tiempo, con más compromiso de las personas. Y luego también no podemos olvidar que tenemos los inmigrantes, que seremos capaces de compensar una pirámide más mayor con gente joven que proceda de otros sitios. Y también podríamos, ¿por qué no?, pensar un poco en favorecer la natalidad. Esto es una cosa que no se tiene en cuenta en nuestro entorno. Y bueno, en nuestro entorno más cercano, pero en otros países de la Unión sí. Tampoco es una tontería fomentar un poquito la natalidad. Pero sobre todo yo confío en que vamos a tener un sistema colectivo, o sea, público, que va a garantizar que todas las personas tengan renta suficiente. Es que como no lo pensemos así, nos entra el agobio, ¿no?, ahora en la edad que tenemos. Tenemos las etapas de la vida como muy diferenciadas por edades, ¿no?, y en cada una de esas etapas asignamos un ámbito de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, leía el otro día, ¿no?, que en las empresas el tiempo medio que dedica una persona a formarse durante un año es aproximadamente unas 15 horas, que a priori es poquito, muy poquito tiempo, ¿no? Sin embargo, una persona, si contabilizamos el tiempo que invierte una persona en formarse desde las primeras etapas educativas hasta el final de la universidad, estaría en torno a 24.000 horas dedicadas a la formación, ¿no?
Entonces, el debate iba en por qué no hacer más interferencias en esas etapas. Es decir, en vez de dedicarnos únicamente a formarnos, únicamente a trabajar, únicamente a tiempo de ocio, únicamente a cuidar a otros, esos cuatro ámbitos de la vida, poder mezclarlos más en las distintas etapas que vamos teniendo, ¿no? De forma que, por ejemplo, en vez de empezar a trabajar cuando ya hemos acabado los estudios, poder combinar desde antes más tiempo en empresa, más tiempo en organizaciones, más tiempo en el mundo laboral, ¿no? Por un lado, favorecería la propia formación, es decir, esas competencias transversales que hablábamos al principio se podrían ir adquiriendo, y además la forma de estudiar seguramente sería más eficiente también, porque al final cuando realmente ves lo que necesitas es también cuando empiezas a ver lo que necesitan de ti en las empresas o en el mundo laboral, ¿no? No en todas las etapas, ¿eh? Hablo de etapas ya universitarias. Por otro lado, tendríamos también la oportunidad de cuando nos dedicamos a esa etapa que hoy en día solo la identificamos con trabajo, también se podría pensar en distribuirla de otra forma, en distribuirla en más años, pero dedicándonos no solo principalmente a trabajar, sino dedicándonos a trabajar, teniendo tiempo de ocio, teniendo más tiempo también para cuidar a otros, es decir, mezclando esas etapas que comentaba al principio, ¿no? Y también en la etapa final, lo que comentábamos antes, que se pudiera alargar en función, como decías tú, de los puestos de trabajo, de la experiencia que se puede aportar, de la exigencia física o no que tenga ese puesto de trabajo, que pudiéramos también en la última etapa el poder mezclar, el seguir trabajando, pero igual de una forma menos intensa, con otro tipo de ámbitos que podríamos tener en la vida, ¿no? Favoreceríamos el que no tendríamos tan poco tiempo laboral de cara a las cotizaciones, etcétera, sería algo más repartido, y sin duda en ese modelo que estábamos hablando al principio, de una forma más natural, iríamos haciendo coincidir a distintas generaciones con objetivos comunes, ¿no? Yo creo que eso sería interesante. Me parece muy interesante, o sea, sería, como comentábamos al principio, se puede alargar un poquito si las personas quieren el final de la vida laboral, pero sobre todo se puede anticipar haciéndolo coincidir. Esto es muy interesante con la etapa formativa, porque desde las políticas económicas de desarrollo somos conscientes de la importancia de que el aprendizaje ya, vamos a decir, posobligatorio, sí, se haya con prácticas en empresa. Sí. Esto cuesta mucho organizarlo, todo el mundo está de acuerdo en que hay que ir hacia ese modelo, pero bueno, la realidad es que hay que ir construyéndolo. Sí. Y luego también, otra cosa que tenemos muy presente en un departamento como en el que trabajo yo, de desarrollo económico, es que esa sociedad más productiva, más eficiente, que confiamos en que vamos a conseguir, lo va a hacer sobre la base de unos avances tecnológicos, sí, que van a requerir muchísimo aprendizaje. Claro. O sea, lo que aprendimos en la FP o en la universidad no nos va a valer hasta la jubilación, claro, lógicamente. O sea, 15 horas al año es poquísimo. Claro. En realidad, los trabajos del futuro requerirán estar formándose continuamente, porque, claro, ya sabes tú también por el trabajo que tienes, lo rápido que cambian las tecnologías, los ingenieros, los lenguajes software, todo es que hay que estar actualizando continuamente. En todos los sectores industriales, y luego, claro, esto va a pasar a los servicios y a todas las herramientas que todos los profesionales van a ir manejando, con lo cual, súper importante la formación, estoy de acuerdo. Y por otro lado, la capacidad de aprendizaje también varía a lo largo de la vida, es decir, por mucho que queramos, no aprendemos igual a los 20, que aprendemos a los 40, que aprendemos a los 60, es decir, hay conocimientos que son más duros y son más fáciles de adquirir a los 20 que lo van a ser a los 45 o a los 50, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego entonces, yo creo que también, o sea, tendría ventajas en el mundo laboral, pero a nivel social estoy convencida de que eso tendría un impacto, porque al final naturalizas el que las generaciones trabajen juntas, ¿no? El que alguien mayor en una empresa pudiera recibir gente joven porque sabe que le va a aportar conocimientos que ya no va a adquirir porque ya no está preparado para ello, pero al revés también, es decir, que un estudiante viera como un lujo el poder ir a una empresa en la que voy a estar con gente experimentada, con gente que sabe esto de trabajar, de qué se trata, y esa convivencia yo creo que a nivel social también se notaría. Yo creo que tenemos que descartar y desterrar este tema de la carga.
con todo lo que hemos comentado hasta ahora, nadie quiere ser una carga. Si somos mínimamente inteligentes, nos daremos cuenta que lo que potencialmente podemos considerar como carga vamos a serlo nosotros, y como nadie quiere serlo, pues no tengamos esta sensación, ¿no? Yo creo que tenemos que empujar por nosotros mismos, porque nos tocará, y por las personas a las que queremos y a las que nos rodean, que actualmente están en esa etapa de la vida. Tenemos que trabajar todos porque tengan este abanico de opciones para seguir aportando a la sociedad. Decías antes que cada vez cuesta más aprender. Yo me resisto a aceptar esto. Igual es porque dejamos de practicar, ¿no? Aprender en el sentido de conocimientos técnicos, sí, o que requieren un estudio o tal. Algunas cosas están demostradas, ¿eh? Aprendizaje de idiomas, aprendizaje de tecnología, que no hay que dejar de intentarlo, y que un cerebro entrenado aprenderá más rápido que otro que no está entrenado, sin duda. Pero bueno, ya me temía yo que estaba demostrado. Bueno, yo he dejado para la jubilación el italiano, que creo que será, me costará menos que el chino, por ejemplo. Entonces sí que soy un poco consciente, pero hay que tener ilusión por estudiar, sí, cuando seas mayor italiano. Claro que sí. Y bueno, pues yo creo que entre todos tenemos que, sobre todo, asegurar los bienes, los medios humanos y materiales, uh-huh, para que esa etapa vital se desarrolle con dignidad, por supuesto, pero que se desarrolle con felicidad. Sí. Ya que vamos a vivir más, pues vamos a vivir bien. Y además es también un agradecimiento, porque realmente esa supuesta carga realmente lo que está haciendo es ayudarnos a las generaciones siguientes, sí, ¿no? Como se apuntaba en la pregunta. Sí, y lo que comentábamos, el tema de justicia social también, ¿no? O sea, ya independientemente de que el sistema ahora lo permita o no, o sea, que ya en el ámbito privado cada uno se cuestione esto, ¿no? O sea, se cuestione el que solo faltaba, lo que os decía yo al principio, ¿no? Le decía, oye, no te preocupes, solo faltaba que ahora no estemos todos para ti, si has estado tú para todos los demás, ¿no? Luego yo creo que hay otro tema que es ya un poco como modelo, ¿no? Si vemos a cómo funcionaba la sociedad antes, bueno, sin duda hemos mejorado. Yo no me gustaría vivir de hace años, prefiero vivir aquí, pero sí que hay una parte que es el papel que se le daba a las personas mayores en sociedades anteriores, era mucho más importante, era relevante, era el sabio, era el que tenía la experiencia. Yo no digo que volvamos a eso, pero sí, por supuesto, a dar un espacio mucho más protagonista, pero además de una forma natural, es decir, que esté integrado tanto en el ámbito familiar, como decíamos, en el ámbito profesional hasta que se pueda, ¿no? Y luego, por otro lado, el tema de a qué le damos valor, ¿no? Yo creo que nos hemos convertido en una sociedad en la que el individuo es muy importante, pero a veces el colectivo no tanto, ¿no? Es decir, estamos muy centrados en la parte individual y se nos olvida a veces la parte más colectiva a nivel trabajo y a nivel familia también, ¿no? Y tiene, yo creo, también que ver con el equilibrio que tenemos y que no tenemos, yo creo, entre dinero y tiempo, ¿no? Al final hemos pasado pues por todo a un sistema en el que realmente lo que está mandando y lo que priorizamos un poco entre todos es el tema del dinero, ¿no? Cuando en realidad llegas a etapas en edades más avanzadas, igual te arrepientes, ¿no? La justicia social, que tú la explicabas desde el punto de vista de solidaridad intergeneracional entre las familias, en economía se vincula con una sociedad más cohesionada, con las políticas públicas. Entonces yo creo que por justicia social, como tú dices, colectivamente hay que tender a resolver esto. Uh-huh. Y es un poco también apoyando lo que decías de que tenemos una tendencia contemporánea a plantear los derechos individuales, sí, los derechos de las personas, uh-huh, de cada uno de nosotros, y hay que pensar en los derechos del conjunto de, sí, las personas, ¿no? Sí. Y eso también es importante, sí. Con las mejoras tecnológicas que tú comentabas antes, que cada vez vivimos mejor, vamos a poder vivir mejor por esas mejoras de la tecnología, eso habría que unirlo a lo que comentaba yo de cómo equilibramos tiempo y dinero, ¿no? Porque en los últimos años las mejoras tecnológicas han sido importantísimas y ahora ya nos dicen, ¿no?, el salto va a ser exponencial, cada vez el cambio tecnológico va a ser mayor y en menor tiempo, o sea, las mejoras pueden ser mayores. Sin embargo, ese equilibrio de tiempos en la vida
no están evolucionando al mismo ritmo. Es decir, trabajamos lo mismo que se trabajaba en, pues eso, en los 70, ¿no? La tecnología nos ha facilitado la vida, nos ha hecho las comunicaciones mucho más rápidas, trabajamos seguramente más, pero en horas no hemos mejorado, es decir, no hemos equilibrado, no hemos aprovechado las ventajas tecnológicas para, entre comillas, vivir el trabajo de una forma menos intensa y podernos dedicar a otras cosas también, ¿no? Tal vez ese futuro y ese estar presente con las personas mayores también nos podría ayudar esa mezcla de etapas que decíamos y hacer que las ventajas de esa tecnología se traduzcan en más tiempo. Sí, y unido a la reflexión que decías, que es repartir el tiempo, ¿no? Yo creo que el contacto con otra generación o con otras generaciones también te puede hacer ser consciente cuando tienes que serlo de la importancia de mezclar las actividades y de repartir bien esos tiempos. Y también tenemos otra cosa interesante que puede ayudarnos en esa transformación social, que es un concepto que viene de la salud, que es el envejecimiento activo. Uh-huh. Este concepto lo tenemos en las tres regiones que componemos la euroregión. Uh-huh. Probablemente esté en muchas regiones y por eso coincide que lo tenemos las tres. El envejecimiento activo, como digo, viene de la salud. Es para llevar una vida más saludable, pues estar activo. Eso es. Pero yo creo que tiene mucho potencial y esa palabra activo o activa tiene muchas más derivadas. Sí. Entonces, por recapitular un poco todo lo que hemos comentado, pues compartir experiencia, tener más protagonismo, tener medios para cuidar, pero también un protagonismo en la sociedad, bueno, pues todo eso tiene que ver con estar activo. Eso es. A ver cómo llegamos, bueno. Sara. Pues cambiando cosas, ¿no? Esto sería un primer paso, ¿no? Debatir sobre esto y llevarlo a otros niveles, sí, también, ¿no? Sí, que eso también lo había pensado yo. ¿Qué se puede hacer para darle la vuelta que nos preguntaban? Pues que esta reflexión pase a más foros. Eso es.